esto? Oye, si me dejáis hablar un momento, vengo de Barcelona de promocionar mi película El beso del sueño, que estrena mañana. Sí. Y salíamos las dos chicas de Fox y de repente tengo el corazón porque me ha dicho una... Estas chicas de prensa, acompáñanos a la sala de prensa. ¿A qué? No, y yo digo, tendré algo que ver con el beso del sueño, me han organizado y me han dado esto y tengo el corazón, te juro que esto, o sea, yo este señor, ¿cómo voy a conocer yo a Carlos de Inglaterra? O sea, perdón, Maribel Verdú, Jesús Melgar del Club de la Noche de la SER, es cierto, perdón, por favor, Maribel, ¿podrías darnos tu versión de este acontecimiento? Es que ¿en qué forma conociste al príncipe Carlos de Inglaterra, por favor? ¿En qué momento lo conociste? ¿Qué tal tú con Diana? ¿Cómo te fue? Me va bien, pero sí, solamente la conozco por prensa solamente. ¿Hay algún miembro de Diana? Y Ridley Scott, desgraciadamente, pues tampoco me ha llamado nunca. Maribel. ¿Quieres decir que no conoces a Carlos de Inglaterra? O sea que ¿pero cómo voy a conocer yo a Carlos de Inglaterra, no? Desmientes las versiones que están dando tanto televisiones británicas como otros medios de comunicación. Pero con humor es que... Maribel, tú sabes quién soy. Soy Rafael Martínez Simancas de la cadena SER. Nosotros en Hora 14 a las 3 de la tarde, nuestro corresponsal en Londres ha dicho que esta noticia es cierta. Lo hemos dado. ¿Tú conoces al príncipe Carlos de Inglaterra? ¿Cuándo lo has visto? Queremos decir. Entendemos, o sea, que a lo mejor no quieres hacerlo en público mi vida, ahora. Juro, o sea, es que por lo más sagrado, no sé. Pero tú entiendes que es una notición y que debes al menos darnos una pista. Ya, pero es que por eso te lo digo, porque yo no conozco a Carlos de Inglaterra de nada. Es que no lo he visto en mi vida, pero ni de lejos. No conozco. Y a Ridley Scott, además, que podía ser posible, imagínate que le conocieses, es un director de cine y ha estado aquí, tampoco. Nunca en mi vida, ni de lejos lo he visto. Entonces, acabo de llegar, he visto esto y realmente yo no me lo puedo creer. ¿Perdona, Goyo? ¿Sí? No me lo puedo creer. Maribel, soy Goyo González, de Televisión Española y colaborador de 10 Minutos. En alguna ocasión en nuestra revista hemos publicado que al príncipe Carlos le gustó mucho, tras ver en el estreno en Londres tu película Amante, Lovers. ¿Tú crees que quizá por aquí pueda venir un poco la confusión? Ah, pues yo no sé. En caso de que no sea cierta esta noticia, amantes. Claro. Es que ¿no lo sabías? Yo no lo sé. Yo además no fui al estreno, perdón, si Maribel, no obstante, amantes, ¿o no? Pese a esta negativa, ¿entra dentro de tu tipo de hombre ideal? ¿Aquel en que absoluto tiene grandes orejas o no? En absoluto, o sea, no es mi tipo ideal, orejas, para nada. Ejemplo. Emilio Moreno es... Sí, favor, sí, para sí, nada. Un momento, perdona. ¿Sabe algo tu madre o tus hermanas gemelas? ¿Saben algo de esto? Pero sí, me he ido esta mañana de Madrid a Barcelona. He estado todo el día en el Condes de Barcelona haciendo entrevistas. Hemos llegado ahora mismo. Y además yo, antes en el aeropuerto, en el puente aéreo, he llamado, oye, que sale el avión, voy para casa. Y bueno, y a mí nadie me ha dicho nada en mi casa. He hablado con mi madre y dice, ah, vale, pues te esperamos para cenar. Emiliano Moreno de Telemadrid. Oye, vamos a ver. Perdón. Vamos a ver, mira, las noticias que han llegado a Telemadrid han sido que, bueno, que tú tenías un afer, no tú, realmente no tú, una persona que se parecía mucho a ti, te han dicho que eres tú. Aquí en Diario 16 dicen que la voz corresponde de las cintas contigo. Pues ¿puedes decirnos sí, sí, algo? Me gustaría porque mi voz es mi voz y claro que... Pero lo que está claro, lo que mejoró, que es terrible, es que no lo leí. De todas maneras, va a salir es una información... Es que yo estoy implicada primero en la separación de nadie porque es que es absurdo, o sea, yo sería incapaz primero de meterme en medio de y menos que Inglaterra. Mira, te explico, en el informativo de Telenoticias, en la redacción, se va a dar la noticia en Telemadrid, o sea que imagino pero que qué vergüenza. Dentro de poco... Pero es que es increíble, es que yo no sé si me creeréis o no. ¿Perdona? Mira. Sí. Mientras sale esto, una sola pregunta, por favor, perdona, Maribel, sabemos de las inclinaciones ecologistas de Carlos de Inglaterra, ¿tú en este sentido eres también acorde con él? Por ejemplo, ¿estarías dispuesto a pedir la supresión de la fiesta nacional y la caza este del zorro? No estoy para responder ese tipo de preguntas, si soy ecologista o si estoy a favor de ello o no, solo sé que esto... En el Reino Unido se han hecho públicas unas cintas grabadas a través de un radio escucha.
donde se pone en evidencia una supuesta relación entre la actriz española Maribel Verdú y el príncipe Carlos. Se rumorea incluso que pudo ser una de las gotas que colmó el vaso para producir la separación definitiva entre Lady Di y el heredero de la corona. La familia real no ha hecho declaraciones al respecto, pero un portavoz cercano a la separada Lady Di afirma que ella sabía de la pasión que el futuro rey sentía por Maribel Verdú. Estamos pendientes de recibir más datos sobre esta noticia. Mientras tanto, vamos con lo que le sabemos. Maribel, por favor, tu opinión sobre esta noticia, sobre esta información. ¿Qué puedes, por favor? Por favor, Maribel. Tu versión, por favor, sobre estos hechos, Maribel. Si eres tan amable. A ver, por favor. Sí. A ver. La palabra, sí, Simancas, por favor. A ver, tranquilidad, por favor, Simancas. Es increíble porque además soy la persona más discreta, o sea, nadie ha sabido nunca nada en mi vida privada, o sea... Maribel, no hay... Qué increíble. No es verdad. Si lo tienes, Mira, Maribel, Maribel, ¿puedes responderme una cosa nada más? Yo me he enterado por fuentes, creo que buenas, que tienes previsto un viaje a África, que vas a ir a Kenia. Y parece ser que el príncipe Carlos de Inglaterra también va a hacer ese viaje a Kenia. ¿Yo ¿Qué a parece? Kenia? ¿Tú no vas a ir a Kenia? ¿Yo? Esas son mis fuentes. ¿No puedo ir a Kenia? Próximo viaje en las próximas semanas. Sí, por favor, Goyo. Primero, todos los miércoles yo tengo rodaje, o sea, grabación en Canal Plus, lo cual ya me impediría. Y aparte es que estoy en preparativos con pruebas de vestuario, maquillaje y tal para la próxima película que empieza el día 12 de enero. O sea, es imposible. Ojalá, Maribel, has ido recientemente a Londres. Lo digo porque quizás no si te han visto... Londres. ¿No conoces Empezando, Londres? Yo no conozco ¿No has ido ni siquiera a las rebajas este año? Nunca en mi vida he ido a Londres. No he ido a Londres. Solo conozco el aeropuerto de una vez que fui a la India y lógicamente tuvimos que hacer en Londres. O sea, no lo conozco. ¿Puedo decir un poco? Sí, por favor. Agregado de prensa de Embajada UK en Madrid. ¿Cómo es su nombre, por favor? Perdón, ¿su nombre, Goles? ¿Cómo es su nombre, por favor? ¿Your name? James Wilson. Buenas noches. Mi nombre es James Wilson. And por el momento no hay comunicado oficial of the Royal House. Buckingham Palace es elaborando comunicado ahora. De todas formas, Mrs. Maribel Verdú es muy apreciada actriz en England. And so in Buckingham Palace dispone of the cintas de tapes of Maribel Verdú. También Prince Charles mostrar muy interesado about este caso en el jet privado de la Casa Royal está aterrizando en este momento en el aeropuerto Madrid Barajas. Gracias.